muy... Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada, yo casi diría nueva etapa, no sabemos, digamos... bueno, pero como todos ustedes saben, recientemente hubo un nuevo proceso electoral y luego de conocido el resultado, no quisiéramos empezar este programa sin antes saludar a nuestro nuevo presidente. Me refiero a un candidato que, como todos ustedes saben, fue escogido bajo un proceso de votación secreto durante una campaña electoral breve pero intensa y sobre el cual hoy se cifran las esperanzas de varios compatriotas. Específicamente hablo de unos 15 compatriotas porque... Ojo, me estoy refiriendo al nuevo presidente del Sindicato de Trabajadores de Misión Emilio, Sinatramiemi. El señor Amílcar Rivero. Aquí le vamos a poner una fotografía del proceso de votación que se llevó a cabo aquí mismo, en los pasillos de TLV. Ahí tienen las fotografías, la gente votando, la institución, todo eso. Amílcar ganó por una amplia mayoría, cosa que resulta un poquito extraña si consideramos que en las otras planchas estaban Alejandra Otero y el candidato de mayor peso de este elenco, el señor Héctor Vargas. Que debo decirle que no agarró ni un voto, ni uno, porque ni él votó por él. Pero bueno, esos son detalles. Lo que cuenta es que hoy no queremos comenzar este programa sin contar con el visto bueno de nuestro flamante nuevo presidente. Así es que, presidente, si usted es tan amable. Ok, párame la musiquita, párame la musiquita. Aplausos, por favor. Okay. Un poquito más espontáneo. Gracias, gracias. Declaro inaugurada esta tercera temporada de Misión Emilio. Gracias, gracias. ¡Los quiero! No, ahora te dejo yo a ti. Aunque ahora vamos con nuevos sketches, les pedimos que no se vayan porque antes que concluya el programa, nuestro nuevo presidente nos contará sobre su programa de gobierno. Todo pendiente porque nosotros no encadenamos, el que se lo perdió a menos que tenga YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y como 10 redes más por ahí. Entonces, ¡llévatelo! Mira, bájate de ahí, chico. Ajá, ya lo vi también, bájate de ahí. Venga. Yo estoy persiguiendo un choro. Vale, ¿qué choro vas? Y con esa excusa típica, bájate de ahí, te venimos persiguiendo en la avenida. Claro que sí, ya va. Dale, que está rodeado, pues. Ya va. Vamos. ¿Qué estás haciendo, pues? Uge, ¿qué estoy haciendo? ¿Tú no te das cuenta que yo estoy ahí entre los edificios tratando de agarrar un choro? No vale, pero tú vas a seguir con ese cuento, estás preso, lo que... Oye, ¿por qué voy a ir preso? ¿Ustedes no se dan cuenta que estamos del mismo bando? Somos del mismo bando, agarramos a los criminales. A mí no vaya a comparar contigo. Nosotros no andamos con mallitas subiendo en escalera y montándonos en la casa, ¿ah? ¿Eh? Dame la cédula una vez. Pues debería, porque es más cómodo, ¿viste? Pero te voy a decir, aquí no tiene bolsillo para cédula. Yo no fui a la cedulación ahí de los superhéroes. Ese día yo estaba trabajando. ¡Ay, caíste! Ay, vas preso. No tienes cédula. ¡Epa! Sí, chico, soy yo. Háblame para ver. Sí, chicos, sí. Mira. Ah, no, mira, te comento que allá adentro el tipo es nuevo, ¿viste? Número uno. Es incorruptible, chamo. Sí, vale. ¿Cómo? ¿Que vas a pagar hoy en efectivo? ¡Asústame! Para esta misma tarde te lo tengo. ¡Tranquilo, que usted anda conmigo! ¡Tranquilo! Claro que sí. Mira, te dejo porque voy a montar un helicóptero. Estoy en un operativo, ¿viste? ¡Te dejo! ¡Te escucho lejos! ¡Lejos! ¿Me preguntan ustedes qué pasó aquí? Bueno, que está mi gente bella. Estos tipos me pidieron la cédula. ¿Quién eres tú, Ale? ¿Ah? Mucho gusto. Carrillo, superhéroe criollo, hermano. ¿Superhéroe criollo? Ajá. ¿Y qué superpoder vas a tener tú, pues? La viveza criolla, hermano. No. Yo no me pido que me den, sino que me pongan donde haya. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste tú ahora? Bueno... ¿Cómo que qué hizo? Montado aquí, mira, con esa careta, esta hora de la noche, no tiene cédula. Va preso, pana. ¿Va preso? ¡Vamos a meterlo preso! Ah, vamos a meterlo preso, lo vamos a meter preso. Mira, sí. Saca la cuenta, no se vuelvan locos que con la cara tienes. ¿Ok? Ah, vamos a hacer una cosa.
¿Qué prefieres, tú meterlo preso o meterte un pollo? No, epa. Tú aquí no quieres sobornar, ¿ah? ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Ah, no, pero tranquilo. Ah, ya entiendo, chicos. Ustedes son nuevos del destacamento 27, donde están Carrizales. Sí, Carrizales, sí, sí, por cierto, gran amigo mío, oye. Muy amigo mío. Yo le conseguí una licencia para que vendiera espumoso en un local que está frente a un colegio aquí, cerquita, aquí al lado. Sí. Ahí. Déjame llamarlo, yo creo que Carrizales... Llámalo, pues, llámalo. Nosotros no tenemos miedo. Él seguro quiere que seamos unos policías rectos. Ah. ¿Cómo dijiste? ¿Recto? Recto. Mira, Carrizales con K, no con K. No. Con C de Catúbela. Ah, ok. Aquí están Carrizales. Catúbela. Carrizales, se me va el C, se me fue el C. A ver. Eso no es nada, vale. Aló, Carrizales, sí. ¿Cómo estás, Carrillo? Sí. Mira, tengo un problemita aquí con unos hijos tuyos. ¿Cómo sabes que son ustedes? Sí, el alto y el calvito. Ah, bueno, te los paso. Atiende ahí, a ver. ¡Aló! Que vamos a caer en esa, ¿eh? Ah, bueno. Pana, ay, no, agarra tú, aló, ciudadano, tranquilo, puede transitar libremente. Sí, sí, se puede ir. Todo está bien. Sí, sí, que se vaya, tranquilo. Gracias. Tranquilo, mira. Me voy, te debo una, ¿viste? Te debo una. Y el saldo también, mira, se lo consumieron todo. Consiguen una tarjeta de 20 y pásame el código. Sí, va. Ya. Te lo mando por mensajería de texto. Dale, dale, hermano. Me voy, que estoy apurado. No te preocupes. Ay, Dios mío, me quedé un suéter. ¡Sí! Mira cómo vuela. Mira cómo vuela, ¿vale? ¿Cómo hay un edificio? Es ágil, ¿ah? Oye, vale. Disculpe que lo molestamos, señor Carrillo, Fue sin querer. Ahora me tengo que ir ahorita, chico. Y no tengo ni medio para el metro, chico. Qué tristeza, tiene que llamar a Carrizales otra vez para que me ayude. No, por favor. No, vale. Mire, le costeamos la carrera. Claro. Ay, qué buena gente. Tú andas con nosotros. Es más, dos carreras, tres carreras, todo. No me regalo aquí. Guárdate eso ahí. Pero. Deposítamelo en Bancono. Pero, ¿qué banco es ese, vale? Ah, mira. Pónselo ahí. Ajá. Pónselo ahí. Dele, que la cosa está muy difícil por ahí, mucho choro. Gracias, vaya, cuídate, gracias al Carrillo. Cuídate, mosca por ahí. Estamos a su orden, ¿no? Ok. Que lo llama, gracias. Carrizales, nos vemos en el local, ¿oíste? Tranquilo que usted anda conmigo. Ay, me llevo el telecajero. ¿No tiene cédula de identidad? Bueno, debo tener, porque él me dijo que esta noche me agarraste por la cédula. Estás viendo Misión Emilio. Me robaron la antena, el cable. Tuve que poner un canal nacional y me puse a ver una película ahí. ¿Cuál? Esa que cuando está arrancando, el tipo saca una pistola y cuando le va a meter el tiro, ¡pa!, la cortan y caen en una cafetería. ¿Cuál? Que el tipo parece que es un asesino en serie. Entonces llega un momento y saca un machete. Y entonces cuando se lo va a la jeva, ahí lo cortan. Y entonces caen en una escena donde están bailando. ¿Cuál? Seguimos en la misma. Chico, que cuando la tipa ya está en la cama y entonces se empieza a quitar los pantalones y se baja y se le ve así. Ay. ¿Cuál? ¿Tú no te acuerdas de eso? Por eso es que en este país está como está, porque le falta memoria. ¿Cuál? Bueno, no se preocupe, señor. No se preocupe. El tiempo de Dios es perfecto. Vale, pero es que yo quería mi noche de boda. ¿Y ahora qué? Me va a salir un toque de bola. Bueno, señor Jonaiker Mercano, usted es un pitcher de las grandes ligas de ahí, de un equipo importante que se llama Los Cerveceros de mi bloque, ¿cierto? Entonces, yo me imagino que si usted trabaja en el extranjero, usted debe ganar mucho dinero y, bueno, su mujer debe ser una dama finísima. Ah, eso sí. ¡Bien! 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 ¡
año no te puedo dejar. ¡Diablo! ¡Diablo, diablo! ¡Upa! ¡Ay! Disculpa la demora, papi. Sí, sí, claro que no. Y usted me tiene que decir a mí, es padre, padre. No, no vale, lo que es, el papi es conmigo, ¿viste, papi? Ay, no importa, bebé. Mi corazón es burda de grande para que quepan todos los papis. ¡Ay, sí! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Disculpe, disculpe. ¿Su nombre real es Diabla? Porque si es así, yo no la puedo casar en esta iglesia. Pero... ¡Pero no importa! Aprovechemos que no está lloviendo y nos casa afuera. ¿Eso? No, 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 pero Diabla, Diabla. ¿Y tú no tienes segundo nombre? Si me lo han dicho, no me acuerdo, la verdad. ¿Usted no tiene cédula de identidad? Bueno, debo tener, porque él me dijo que esta noche me iba a dar hasta por la cédula. ¡Vamos! 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 Mira, pero... No, Diabla, papi, lo que se refiere al documento de identidad. O sea, tú cuando vas al banco, ¿cómo tú sabes que tú eres tú? ¿Cómo más, bebé? ¿Cómo más? ¡Demostrando, porque a mí me encanta demostrar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Epa! ¡No, no, no! ¡No! ¡Cállese la boca, usted! Disculpe, olvidémoslo de los formalismos y vamos directo a la ceremonia. Pero ya va, papi, la foto. ¡Ay, sí! ¡La foto! Para que ninguno de mis fans se pierda ni un solo segundo de mi boda. ¡No, no, Diabla! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Te voy a aseao! ¡Te voy a aseao! Mira, la foto de nuestra boda, ¿vale? No esa foto. Mira, yo te dije que yo en mi boda me iba a casar desnuda. Y cuando yo digo que me voy a casar desnuda, es porque así va a ser, ¿oíste? ¿Verdad? No, 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 disculpe, eso aquí no se puede ver. ¿No lo puedes ver, bebé? ¡Ay, pobrecito! Bueno, pásale los binoculazos para que lo veas mejor. De hecho, si compras tres, te llevas un súper descuentazo para una súper promoción que viene el mes que viene. ¿Qué? No, 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 ya va, pero primero no podemos hacer la parte del consumismo matrimonial. ¡Ah! Es que lo que tú quieres es consumarme. Pues, ¿sabes qué? Yo me debo a mis fans y mis fans me deben a mí, así que yo me caso con ellos. Ay, sí, mi amor. ¿Qué es eso, Ale? Pero tú sí tienes boda, ¿ah? ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar? Que yo me voy ahí y te voy a demandar, así que vete buscando un abogado. Me voy pisando la almohadilla. ¡Ay! ¡Me lo puedo buscar, bebé! ¿Pero cómo lo atiendo si tengo las manos ocupadas? ¡Demándala porque es un fly al cuadro! Mi tío padrino manager me informa que la boda debe continuar. ¿Por qué? Porque todos mis fans pagaron. Entonces ahora me pregunto, ¿quién me coge? Yo, por favor, yo. Ay, no ruegues tanto, bebé, de paso. Un hombre común y corriente acudió a una clínica pirata para internarse en un refrescamiento racial. Un accidente en el quirófano. Esa que se te quedará grabada para siempre. Hoy presentamos Pérdida Total. ¿Cómo está? Hay que llamar a los médicos. Hay que llamar a los médicos. ¿A la praxis? ¿Qué pasó, mi pana? Eso. Pensé que estaba llorando, pero ahí te veo más contento. No, le sigo bien, estoy triste. ¿Pero por qué? Triste, triste. ¿Pero qué pasó? Me acaban de llamar ahorita que mi esposa acaba de chocar el carro, chamo. Chocó el carro, no puede ser. Chocó el carro, pana. Pero ya está bien, ¿no? No, no, vale, aquí está bien. Tiene múltiples fracturas, pana, y está en coma. ¿Qué? Está en coma. No, vale, no puede ser. Sí, vale, mire, y andaba con el chamo. No, 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 estaba solo, gracias a Dios, chamo. ¿Y el carro? El carro. Pérdida total. No puede ser. Pérdida total, chamo. Bueno. Yo pago el seguro mañana. No había pagado el seguro. No puede ser. Qué tristeza, mano. O sea que ni el seguro, bro. Ni el seguro, mano, lo había pagado. Qué bueno, tristeza, mano. Pero tranquilo, no pasa nada. Son unos días a pie, metro y ya. No, no, si yo trabajo el carro de taxista. Trabajo el carro de taxista. Yo si no trabajo, no como, chamo. Qué tristeza, mano. No puede ser. Este chico es horrible, chamo. No, me imagino y se te nota. ¿Pero qué vas a hacer? Entonces, chamo, no sé qué voy a hacer. Es horrible, pana. Es horrible, horrible, horrible. Siento un dolor en mi alma, chamo, que no sé qué voy a hacer con esto, ¿verdad, mano? Qué tristeza tengo, chico, mano. Por favor, no me dejes solo, manita. No, no, yo no te voy a dejar solo, gracias, bro. Manita, de hecho, gracias, creo que hermano. Con toda esta mala suerte te vamos a llevar a donde un pana que te haga unos ramazos. Sí, ya, pana. A ver si la vi algún día. Me sonríe, pana. Qué tristeza, qué dolor, pana. Qué dolor, pana. Vamos, bueno, que la duda. Vamos. Ahora todos los alumnos me van a odiar. Y tú sabes que es horrible tener una culebra con un estudiante de Kung Fu. ¡Ay, qué
hice yo para merecer esto? Bueno, mire, yo le recuerdo que todo cambio es negativo para un macho. Un macho no resiste los cambios. Estás viendo Misión Emilio. Hola mundo, soy yo, Guillermo, el emo, y este es mi Twitter. Ese fue un efecto en 3D. Si no lo viste, es porque faltan los lentes. ¿Viste? Qué impresionante. Si eres de esos que retuitea lo que pone Pablo Coelho, no me sigas, porque te bloqueo. Hoy me desperté muy emocionado. ¿Y qué? Porque voy a presentar mi examen de cinta negra. Pero fui, y adivinen qué, lo raspé. Porque nadie me quiere, todo el mundo me odia. Yo fui. Y lo traté todo. Hice el golpe del matatigre. Hice también la patada del perro incontinente. Y también hice la morrocoya volteada. Esa no la voy a hacer porque me falta estadio. Me falta estadio. Me falta espacio. Qué estúpido. El caso es que mi maestro me dijo que lo iba a pensar cuando terminé el examen. Y eso sobre todo es porque no me quiere decir que raspé. Él me odia. Y además me tiene lástima. ¡Hijo! ¿Estás ahí? Acaba de llamar tu maestro. Qué fastidio. Voy a utilizar la técnica del camuflaje para que él no me reconozca. Guillermo. Guillermo, ¿sé que eres tú? No, papá, no soy yo. Soy una lámpara, ¿no estás viendo? Las lámparas no hablan. Claro. Qué tontería, no sirvo ni para esto. Te tengo una buena noticia. Llamó tu maestro y dijo que después de pensarlo muy bien, decidió subirte a cinta negra y darte el décimo dan de una vez. Dice que eres el mejor estudiante. ¿Y eso te parece una buena noticia? Esa es la peor noticia de la historia. Ahora todos los alumnos me van a odiar. Y tú sabes que es horrible tener una culera con un estudiante de Kung Fu. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Acaso en otra vida fui modelo de ropa interior masculina? Pero bueno, ¿y tú no querías tu cinta negra? A ver, papá, ¿para qué quiero más ropa negra? ¿Ah? No, es que no me combina con nada. Porque mejor no te conviertes en un mosquito de la regional del centro y te estampas con un parabrisas. Mira, no te doy uno solo, porque sé que ahora eres cinta negra de Kung Fu, pero yo estoy cansado de tu demonada. Ven. Por eso es que tengo que aprender a pelear, porque nadie me quiere. Todos me odian. No hay nada más triste que estar feliz. Emo, off. Ya estamos grabando. Cinco, sí. Acción. Y ahora con ustedes, el macho más macho, el que no usa medias a menos que tenga un huequito para que el pie respire, Palomino Vergara. ¡Bravo! No, corte. ¿Qué? ¿Qué pasa, hermanos? Macho que se respeta no aplaude. Vamos de nuevo. Está bien, voy. Y ahora con ustedes, el macho más macho, el que tiene la voz del Puma, Palomino Vergara. Muchísimas gracias, compañeros, amigos y colegas machos de todo el país. Aquí estamos, como siempre, en la nueva Misión Palomino. Bien. Pero, compadre, esta temporada sí va a haber pasapalo, ¿verdad? Porque... Bueno, mire, yo le recuerdo que todo cambio es negativo para un macho. Un macho no resiste los cambios. Ahora, si usted quiere pasapalo, busque por ahí en los muebles, que siempre entre los muebles se quedan unos chicharroncitos con pelo. Y quedan light porque el cojín se chupa la grasa. Ah. ¡Ay, mira, lotería! No lo pego. Sí. Está lo suyo. Sí, señor. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo de siempre.
Vamos a tratar de rescatar la especie que está en vías de extinción, el macho Berna. No, corta. Usted querrá decir el macho vernáculo. Ajá. Te recuerdo que esas dos sílabas no se tocan. Macho que se respeta tiene que dejar eso donde va y ya. Ah, ok. Bueno, vamos a dejar esto aquí grabandito. Okay. Vamos a dejar esto aquí grabandito. Un consejo. Ajá. Mire, señor Palomino, mi mujer y yo nos vamos de viaje. Y entonces, ¿qué maleta podemos llevar? Ay. ¿Viaje para dónde, man? No, eso es en serio. Mi mujer y yo nos vamos de viaje y no sé qué maleta voy a usar. Yo le voy a dar un consejo, hermano. ¿Sí? Piénselo bien. Su mujer lo está manipulando, lo está engañando, lo está poniendo a prueba. Porque todo el mundo sabe que una mujer no puede alejarse a más de 6 metros de la hornilla de la cocina, de la lavadora. Ella depende de eso. ¿Cómo se va a ir de viaje? Su mujer lo está engañando y creo que le está ganando, lo está logrando. No. ¿En serio? ¿Que no he oído la canción esa? ¿En serio? No creo, chicos, no creo. Porque ella está haciendo maleta y entonces puso un pocotón de ropa, chiquitica toda la ropa, bien bonita, con encaje, y una cosa, unos trajes de baño. Es más, no le caben las dos maletas y va a llevar un bolso y 2 cabas para la comida y se quiere ir en avión. Bueno, la comida está bien. Una cosita ahí para... No, pero tú no vas. O sea, es nosotros, la familia, y nos vamos todos en avión. La bicha es... ¿Qué bicha? Pero la ya la comida. Mire, una cosa que le voy a preguntar. ¿Usted no ha probado con el lepe maletero? ¿Cómo es ese, compadre? El lepe maletero se da con 3 dedos, de manera de que cuando uno le cruce así, lin, en pleno terminal, porque eso se da solamente en terminales, le quede la franja de la bandera para que se sepa que está saliendo del país. Claro. Lo correcto es darlo con un pasaporte en la mano. Porque como se va de viaje, llévate con todo el pasaporte para que no te paren. Lin, si yo tuviera un pasaporte, sí, yo le enseñaría. Sí, porque sí. Eso viene desde aquí. Gracias. Ay, sí. Eso viene desde aquí, así. Lin. ¿Usted me puso este pasaporte? No. ¿Usted? Yo estoy ilegal. No. Gracias. De nada. ¿Dónde entraste tú? ¿Eso es problema tuyo? No, pero me está gritando y eso. Bueno, porque conseguí tu pasaporte y no encuentro el mío y tú sabes muy bien que nos vamos de viaje esta tarde. Ay, papá. ¿De viaje esta tarde? Sí, pero pensé que no vamos de viaje, pero no para donde tú vas, sino para otro sitio que es distinto, otra cosa. Ah, sí, es distinto. Yo voy para Cayo Pelón, ¿y tú? Bueno, vamos a las Islas Vírgenes. ¡A mí, la Virgen! Ese más macho que Cayo Pelón. ¡Y la Virgen! ¡Ay, qué! ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Ellos son los que me sacan a mí. ¿Dónde están las cosas mías? Aquí están. Uh-huh. Dámela, pues. Dásela. Un pasaporte. Ay. Aquí están los pasajes. Uh-huh. Y el mapa. Los pasajes. Y trae tu carterita de maquillaje. Está el cepillo. ¡No! Una vacuna. Tengo una, la otra creo que ya me la puse. Porque no la consigo por aquí. Sámbele con él. ¡Cállate la boca! Vámonos, que allá arriba están los baúles que tienes que llevar y tu neceser. Apúrate. ¿Neceser? Sí. No es un neceser, es una maleta con las cosas más necesarias que uno tiene ahí. ¡Palomino! ¡De corazón morado! Compadre. ¿No será que ahí me caben ese los chicharrones? ¡Compadre! ¡Ya va! ¡Padre! Por eso digo que machos hay, pero no duran mucho. Ese neceser morado no se ve feo. Voy a buscar uno.